Hola, ¿me puedo tirar una foto con ella? Por 200 pesos por una fotico, pico, ¿eh? ¿200 pesos la foto? Y por olerla así... Una rebajita, 100 pesos puede ser. Bueno, eso es lo que tengo, así que bueno, tendré que recordarla por el olfato. Espérate, que estoy nervioso. Dale, hermano, hazlo lo que vas a hacer, hazlo ya, que tengo una cola de gente ahí, dale. ¿Toda esa gente para tirarse fotos? Y para olerla también. Déjame botar todo el aire para aprovechar bien la... ¡Voy! ¡Ay, qué rico! ¿Y eso qué cosa es? ¡Oye, Pipo, de carajo! ¡Oye, Pipo, la foto no la pagaste! Mira cómo es que lindo está esto. Y dale el hombre con los manguitos. No me estés goloseando. ¿Quién te está goloseando, mango? Hazme el favor, pinta un bosque y piérdete. Mira para aquí, ¿ves? Te voy a mangar la noche entera. Y tú me reí. Si la noche dura 2 minutos. Sí, dicen mis abuelos que en Cuba existió el azúcar blanca. ¡Guau! Wow, me hubiera encantado conocerla. Y esto fue lo que me dijo el técnico. Es triste, las despedidas son tristes, pero hay que hacerlo ya. No, soy la. A esa lavadora todavía se le puede sacar un poquito más. Yurnel, por favor, que ya esto no da más. Ni los rusos se acuerdan de que ellos hicieron estas lavadoras. Y todavía nosotros estamos dando ahí, por favor. Hay que cambiar, Yurnel. Hay que cambiar. Sobre todo, mira, de mentalidad. Sí, que ya, oye. Y esto es lo mejor que hace, Yurnel. Ve, y tú no me mires así. Arranca, que hoy no estoy para ver a Matiuska. Arranca. Arranca, Matiuska. Arranca. Buen día. Y la gente me dice, ay, Yuri, yo quisiera comprarme un aire acondicionado, pero tengo dudas. Porque en este país es más el tiempo que estamos sin corriente que el que tenemos. Y si se me rompe el aire, ¿qué hago con eso? Cómprese el aire acondicionado. Si se le rompe, le da otro uso. Ay, qué uso. Mira, por ejemplo, aquí en el restaurante del Hotel Perni están criando un gorrión. Tienes una labor más linda que esa, un restaurante ecológico. Ay, Dios. Buen día. Me acuerdo cuando en el periodo especial yo hacía aguazúcar para desayunar. Coño, ¿en qué año estamos? Niña, ¿a ti te mandan dinero de los Estados Unidos? ¿A mí? No. ¿Ah, no? ¿Y ese pan con tomate? El que puede, puede. Un especulador.